Y bueno, en este video vamos a aprender a cómo se debe interpolar y cómo se debe extrapolar, ¿no? Mediante la calculadora o también mediante la ecuación de la recta, ¿no? Pero lo más recomendable es siempre hacerlo mediante la calculadora. ¿Por qué? Para no hacer muchos cálculos en la calculadora se puede facilitar este procedimiento de interpolar o llegar a extrapolar, ¿no? Es acaso la ayudantía número 2, teníamos el siguiente ejemplo, como ustedes recordarán, ¿no? Teníamos el volumen específico número 2 y teníamos la calidad. Perfecto. Como yo sé que me encuentro acá en vapor saturado, y voy a recordar cuando hicimos la ayudantía número 1, en vapor saturado, el volumen específico del vapor era igual al volumen específico del estado termodinámico. En este caso acá, bueno, en este ejemplo acá, el volumen específico 2 era igual al número 1. ¿Por qué? Porque era un sistema cerrado, límite fijo, es decir, sin variación de volumen. Entonces, como yo sé que me encuentro en vapor saturado, entonces yo digo lo siguiente, el volumen específico número 1 o el número 2 es igual al volumen específico del vapor. Y lo que hago es esto. Esto acá, si quieren decirlo más o menos así, es igual al volumen específico del vapor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es vapor saturado, ¿no? Claramente acá me dice vapor saturado, ¿no? Entonces, este caso acá, debo entrar a tabla de saturación, ya sea la tabla 241 o 242, y debo buscar este valor de 0,438 metros cúbicos sobre kilogramo. En la parte acá es la tabla de saturación, la tabla 242. Como sé que debo buscar en la columna de vapor, pues que, porque es vapor saturado, en esta columna voy a buscar 0,438. Pero, como pueden ver ustedes, acá tengo dos valores, 0,448 y 0,415. El valor de 0,438 se encuentra dentro de este rango. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si quiero ser exacto, yo debo interpolar ese valor. O también podría llegar a aproximarlo, pero para aprender cómo se interpola, vamos a interpolar. Este valor de acá se encuentra en la línea roja, dentro de ese rango de ahí, ¿no? Entonces, procedemos a interpolar. ¿Qué es lo que hago acá? Para hacerlo más específico, voy a interpolar acá lo que es la presión, porque es lo que me está pidiendo encontrar. ¿Y qué es lo que yo tengo? Yo tengo acá el volumen específico. Entonces coloco acá volumen específico. ¿De cuánto es el valor del volumen específico? Como pueden ver, acá tengo dos, yo lo voy a llamar acá X1 y X2, o Y1 o Y2, no, depende cómo ustedes quieran llamarlo. Pero nosotros pongamos acá el valor de X1 al volumen específico número 1 y X2 al volumen específico número 2. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. En la parte de acá, voy a colocar el valor de X1. ¿De cuánto es? 0,448. Coloco acá 0,448. Y ahora, ¿de cuánto va a ser abajo? X2. X2 era de 0,415. Coloco acá 0,415. Entonces, la cosa es de cuánto va a ser la presión. Para este volumen específico acá de 0,448, ¿de cuánto es su presión? La presión va a ser de, si vemos acá, va a ser de 4,22. Coloco acá lo que es 4,22. Y para 0,415, ¿de cuánto va a ser la presión? Si vemos acá, la presión era de 4,57. Coloco acá 4,57. Entonces, la pregunta es, o lo que yo debo saber es, ¿el valor que yo quiero interpolar se encuentra en dónde? Se encuentra dentro de este rango. Entonces, yo coloco acá, el valor que voy a interpolar va a ser 0,438. Y este valor lo voy a colocar de color rojo, ¿no? Porque es el valor que yo deseo encontrar. Y la presión de este valor de acá la voy a colocar con una letra X, porque es lo que yo deseo encontrar, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale X? Acá lo vamos a hacer mediante la calculadora. X vale el siguiente valor, digamos.
Acá están los pasos de cómo interpolar dentro de la calculadora. Agarro la calculadora y comienzo. ¿Qué es lo primero que hago? Aprieto el botón, como dice acá, mode. Aprieto el botón, busco acá, el de acá. Perfecto. ¿Qué más es lo que yo voy a hacer? A ver, déjenme colocar un momento. El de acá. Perfecto. ¿Qué más voy a hacer? Aparte de eso, voy a apretar el botón Start. Entonces, Start en el número 3. Aprieto el número 3. ¿Qué más? Voy a buscar A más BX. Busco A más B, que se encuentra en el número 2. Aprieto el número 2. Después, ¿qué me sale? Me sale una tablita de X y Y, claramente como se encuentra acá. Entonces, en esta tabla, ¿qué voy a colocar? X es lo que yo tengo y Y va a ser lo que yo quiero interpolar, ¿no? En el caso de acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo acá X y lo que quiero encontrar va a ser Y, la presión, ¿no? Entonces, coloco ya acá como X1 y este va a ser X2 para mí. Y1 y Y2 para mí, ¿no? Entonces, ¿qué coloco acá? 0,448, abajo 0,415. En la parte de presión, ¿qué coloco acá? 4,22. Y a la parte acá, ¿de cuánto va a ser? 4,57. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Aprieto el botón AC. Aprieto el botón AC. Después, debo colocar el valor que yo quiero interpolar, el valor que se encuentra intermedio, sería este valor de acá, 0,438, ¿no? ¿Qué más voy a hacer? Aprieto el botón Shift, aprieto el botón de acá, Shift. Después, ¿qué más voy a hacer? Aprieto el número 1, aprieto el número 1. Después, busco el botón que dice Rec. El botón Rec está en el número 5. Acá coloco el número 5. Y después debo buscar una Y que tiene acá un sombrerito. Sería acá el número 5. Aprieto el 5. Después le doy el botón igual, como dice acá. Le doy igual. Y me sale el valor interpolado, que sería de 4,32. Así que acá coloco 4,32. Las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces esto acá, coloco acá. Y esta va a ser la presión que yo estaba buscando, la que quería interpolar, de 4,32. En ese caso de acá, ¿qué es lo que hago? Coloco lo rojo. Lo que hago acá en la presión es, debo colocar acá 4,32. Las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y bueno, este va a ser el inciso A que me pedía, encontrar la presión. Entonces agarro esto de acá y lo coloco acá. Esta va a ser la presión, pero esta presión de acá fue interpolada, así que lo que hago acá para especificar que saqué este dato interpolando sería lo ideal colocarlo, ¿no? Coloco acá más bajito esto por acá y lo colocaría más o menos esto acá, dice arribita, para que sepan que todo lo que estoy sacando con ese volumen específico es interpolado, no es aproximado. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo interpolar, no es nada complicado, no es nada difícil, al contrario, es más fácil, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacerlo mediante la calculadora? Bueno, quiero hacerlo mediante la ecuación de la recta, ¿se puede? Sí, se puede, ¿no? Pero antes de eso, tratemos de interpolar bajo la marcha lo que es la temperatura y también la energía interna, ¿no? Para no hacer doble trabajo, ¿qué es lo que hago acá? ¿Se acuerdan que en la parte de acá, tenía lo que era la temperatura? Entonces, ¿qué es lo que hago acá para no poner de vuelta los datos? Aprieto AC y aprieto Shift, aprieto 1. Y voy a buscar donde dice acá data. Sería el número 2. Aprieto el 2. Y acá me sale el cuadro que ya tenía. ¿Qué es lo que debo cambiar para temperatura? En vez de colocar acá lo que era Y, que era la presión, yo coloco acá esta columna que es de temperatura. ¿Y de cuánto era la temperatura para un volumen específico de 0,448? Era 144,85. Como se encuentra acá. Y para este volumen específico 2... 147,77. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Rápidamente, para colocar acá la temperatura, ¿qué es lo que hago?
Agarro calculadora. Una vez tengo acá los datos insertados, aprieto el botón AC y coloco el valor de acá, de este paso acá, hago lo mismo para hacia abajo, del paso 5. El valor que estaba interpolando, ¿de cuánto era? Era es 0,438, ¿no? Luego aprieto Shift, como dice acá, aprieto el botón 1, aprieto 5, aprieto 5, aprieto igual. La temperatura que estoy interpolando, ¿de cuánto va a ser? 145,73. Coloco acá, 145,73. Acá coloco temperatura 2, 145,73 grados centígrados. ¿Cómo puedo verificar si eso está bien o está mal? Ese valor de 145, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en este rango de acá, de 144 a 147. En caso que la temperatura que interpolé me saldría un valor de 150, que sería fuera del rango, estaría mal interpolado. En caso que la temperatura me saliera 140, que se encuentra afuera de este rango, estaría mal interpolado, ¿no? Así que así ustedes pueden verificar si han interpolado bien o han interpolado mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Para culminar, voy a calcular lo que es acá la energía interna, ¿no? Coloco acá que la energía interna 2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la energía interna del vapor, energía interna del vapor, ¿ya? ¿Y de cuánto es? Debo interpolarla. Ya que estoy acá con la calculadora, ¿qué es lo que hago? Aprieto la calculadora y aprieto acá el botón AC. Y para no poner de vuelta el dato de X, el dato de Y, ¿qué es lo que hago? Aprieto acá el botón Shift, aprieto 1 y voy a buscar donde dice acá data, el número 2. Y acá, como pueden ver, en la columna X ya se ha insertado lo que era el volumen específico. Este volumen específico ya se encuentra dentro de esta columna guardado en la calculadora. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es interpolar lo que es la energía interna del vapor. En esta columna acá tengo energía interna del vapor, sería esta parte acá. Así que voy a interpolar dentro de este rango de 610 y 610,7. Coloco acá 610, 610,7. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es irme rápidamente acá al paso 5. Hago lo mismo, ¿no? Aprieto el botón AC, aprieto el valor que yo quiero interpolar. ¿De cuánto era? De 0,438. 0,438. Después, ¿qué es lo que hago? Aprieto Shift, aprieto 1, aprieto 5, 5, igual. El valor que voy a interpolar, ¿de cuánto va a ser? 610,2121. Coloco a este lado acá. 610,2121. Las unidades kilocalorías sobre kilogramo, ¿no? Coloco esas unidades acá. Mejor acá, esta parte acá. Y esto acá, vamos a copiarlo. Lo colocamos en la parte de acá. Esto va a ser kilocalorías sobre kilogramo. Bueno, de esta manera es lo que se llega a interpolar, ¿no? Por calculadora. En un momento vamos a hacer cómo se interpola mediante la ecuación de la recta que se puede interpolar. Sí, se puede interpolar, ¿no? Entonces, ¿cómo interpolo mediante la ecuación de la recta? ¿Qué pasa si yo no quiero interpolar por la calculadora? Porque no tengo esa calculadora, ¿no? ¿Se puede por la ecuación de la recta? Sí, se puede. Esta es la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, porque pueden ver, ya tengo acá el botón donde es para interpolar, ¿no? Cuando yo quiero dividir algo, coloco acá 5 sobre esto, no me da la fracción. ¿Qué es lo que hago? Debo reiniciarla como de fábrica, restablecerla. ¿Cómo hago eso? Aprieto Shift, aprieto 9, aprieto 1, aprieto igual y aprieto AC. Ahora cuando coloque lo que es fracción, voy a tener la fracción. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, si yo no tengo la calculadora, lo que haría sería ocupar la ecuación de la recta. Así que voy a ocupar esta misma ecuación. Y el caso acá, en vez de colocar acá lo que es Y2, ¿qué voy a colocar? Lo que tengo acá, 4,57. 4,57.
En vez de colocar acá Y1, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar lo que tengo ahí, que sería de 4,22, que sería esta parte de acá. Abajo, X2 menos X1, ¿qué coloco? X2, X1. Entonces, coloco acá lo siguiente. 0,415 menos 0,448. Ahora, en vez de colocar acá lo que es X, esta X, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el valor que yo quiero interpolar, que sería de cuánto. Sería de 0,438. Así que este valor yo lo voy a colocar en esta parte de acá. Ahora lo siguiente, ¿qué más? En vez de colocar acá X1, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el valor de X1, ¿no? Bueno, acá no, ya. En X colocaba el 0,438 y en X1 que voy a colocar, iba a colocar el valor que se tenía. X1, ¿cuánto va a ser para mí? Va a ser acá 0,448. Coloco acá 0,448 y en Y1 que voy a colocar lo que tengo acá como Y1, que sería la presión de acá. Entonces coloco acá lo que es 4,22. Entonces, el valor que tengo acá va a ser igual a lo siguiente. Esto por acá, y agarro la calculadora. En la calculadora coloco tal lo que tengo esos dólares, tal cual. 4,57 menos 4,22, 0,415 menos 0,448, multiplicado, paréntesis, 0,438 menos 0,448, paréntesis, más 4,22, le doy igual y tiene que salirme el mismo valor, ¿no? Que sería en decimal 4,32. Así que coloco acá 4,32 y como quieren ver acá las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Ese es el valor que yo estaba interpolando, ¿no? Como pueden ver, ya sea que yo ocupe la ecuación de la recta o ya sea que ocupe por calculadora, el valor que yo saque siempre va a ser el mismo, no va a variar. Este valor de acá es igual al valor de acá abajo, ¿no? Así que con esto queda comprobado que ustedes pueden ocupar cualquier forma de cómo hacer, ya sea por la ecuación de la recta o ya sea por calculadora, pero va a salir siempre el mismo valor, no cambie nada. Eso es lo bueno de la termodinámica. No existe un solo camino, existen varios caminos. Ustedes deben buscar la manera que ustedes puedan hacerlo mejor, más rápido, y así con eso van a poder tener el mismo resultado. Claro que con camino más fácil, con camino más largo, depende de cada uno, pero esa es la manera que ustedes pueden ver de cómo se debe interpolar, ¿no? Y con esto vamos a concluir este video. Espero que ustedes hayan podido aprender de cómo interpolar, ¿no?